Como viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, tengo que hacer lo que la ley y la constitución me obligan. Hay unos antecedentes muy importantes a la revisión de los manuales de convivencia. El primero es la ley de convivencia escolar del año 2013. Esa ley fue luego reglamentada por el Ministerio de Educación a través de un decreto que fijó seis meses para que todos los colegios del país revisaran sus manuales de convivencia, que se construyeran colectivamente y garantizaran la no discriminación dentro de los colegios. Hay colegios que cumplieron parcialmente esa revisión. En agosto de 2014 se suicidó Sergio Rego. Su madre presentó una tutela que fue fallada a través de la sentencia T-478 de septiembre del año pasado. En esa sentencia la Corte Constitucional obliga a que haya una revisión de todos los manuales de convivencia para que no hayan disposiciones que sean abiertamente discriminatorias por motivos de raza religión, discapacidad u orientación sexual o identidad de género. En esa revisión de los manuales de convivencia, estamos garantizando que todos los colegios sean espacios libres de discriminación y así cumplir lo que nos obliga a la sentencia de la Corte Constitucional y las disposiciones legales existentes. Dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, hasta septiembre de este año, todos los colegios oficiales del país, públicos y privados, están revisando sus manuales de convivencia, garantizando que no incluyan disposiciones que sean discriminatorias contra la población LGBTI. Esa revisión la estamos haciendo en un convenio en cooperación con cinco organizaciones. ¿Cuáles son esas organizaciones? La UNICEF de las Naciones Unidas, está el Fondo UNFPA para las poblaciones de las Naciones Unidas, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tenemos a Colombia Diversa y a una agencia de cooperación italiana para poder adelantar esta revisión en todos los manuales de convivencia. Lo estamos haciendo a través de talleres con las secretarías de educación y con los rectores de los colegios para hacer esta revisión. Y tenemos unas preguntas orientadoras, una, una metodología para trabajar en revisar si esos manuales de convivencia están adaptados a la constitución y las leyes. Y esa es una, una de las preguntas precisamente. ¿Está el manual de convivencia acorde a la constitución colombiana? Otra de las preguntas que hacemos es si hay un reglamento para el comité de convivencia escolar del colegio y muy importante, estamos identificando si el colegio tiene sanciones específicas contra los estudiantes por su condición, su orientación sexual o su identidad de género. Esa revisión que estamos haciendo de todos los colegios debe resultar en el reconocimiento de la autonomía del colegio en definir su proyecto educativo institucional e incorporar estos elementos autónomamente en su propio proyecto educativo. Tengo que hacer una precisión en este caso porque ha habido desinformación. El Ministerio de Educación no tiene la facultad de especificarle a un colegio si va a usar pantalones para los niños y faldas para las niñas o si debe haber baños únicos para niños y niñas. Lo que sí podemos hacer es revisar los antecedentes de la Corte Constitucional en esta materia y hay una muy importante, la sentencia T-562 de 2013 que reconoce el derecho a una niña transgénero que pueda usar uniforme eh, femenino en el proceso que ya estaba surtiendo en el colegio esta sentencia se corresponde con la revisión que estamos haciendo en los talleres de la capacidad del colegio de tomar casos como estos y darle una atención adecuada. Cada colegio es autónomo en definir su uniforme, sin embargo lo que tenemos que garantizar es que casos como el de la población transgénero sean atendidos por especialistas de una forma adecuada en cada uno de los colegios, dando así cumplimiento con las sentencias de la Corte Constitucional y el ordenamiento jurídico colombiano.